Esta es la forma en que los niños poblanos ven a la industria del turismo en la entidad. Se trata de los dibujos ganadores del noveno concurso nacional de cultura turística infantil, en el que participaron más de 8.000 pequeños. Porque los niños tenemos que conocer nuestra historia del turismo en el pasado y para comprender lo que se está haciendo hoy en el turismo. En total, la Secretaría de Turismo Federal recibió casi 1 millón de dibujos provenientes de los diferentes estados del país. De ellos, solo los dos primeros lugares de las categorías Junior y Mini de cada entidad seguirán en la competencia a nivel nacional. La federación pensamos que no necesariamente se premia a los mejores dibujos por su calidad estética o su manejo de técnicas, sino más bien aquellos dibujos que muestran la creatividad de los niños al plantear y plasmar ideas relacionadas con el tema turístico que se está tratando. Tenemos que formar a los niños desde chiquito, ¿no? La importancia de recibir, de crear la cultura turística, más que nada porque sabemos que México es un país que cada vez va a depender más de turismo como ingreso, cada vez va a haber menos petróleo, menos remesas, entonces turismo va a ser una de las fuentes de ingreso principal, ¿no? del país. Además de fomentar el conocimiento de la industria sin chimeneas y el cuidado del patrimonio, los pequeños participantes aprendieron otras lecciones como la perseverancia y la autoconfianza. Hace 3 años mi maestra me avisó de esta convocatoria y yo me interesé porque me gustó mucho la idea del turismo. Y ese año no gané, pero lo seguí intentando y así hasta este año que fui ganando el primer lugar. Muy bonito porque nunca tuve esa experiencia de sacar el primer lugar en dibujo. No importa ganar o perder, importa que tú dibujes. Y si sale feo, bonito, pues está bien que tú dibujes porque, pues, si te expresas. Ajá, si me expreso. La etapa final del concurso, que será a través de votaciones por internet en la página de la Secretaría de Turismo, www.sectur.gob.mx, iniciará en los primeros días de septiembre, mientras que los resultados serán publicados en octubre. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.